So I just want to welcome everyone in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Así que quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. And to thank God for our pastoral Nora for our prayer and the word of God. Y darle las gracias a la pastora Nora por su oración y por la palabra de Dios. And we pray to God to bless the grandchildren and the one we saw. May God Almighty keep them and bring peace and joy to our pastor. Y oramos, Señor, para que seas tú bendiciendo a los nietos de estos pastores, a la niña que acabamos de ver, para que traigan gozo a su vida. So this evening, we're just surrendering all to God, to the Spirit of God, to come and teach and humble all of us. En esta noche le entregamos todo al Señor para que sea de su Santo Espíritu viniendo y enseñándonos que nos pongamos delante de él. I thank God that we all have come to understand that this is God's doing. It's not any man's doing. Le doy tantas gracias al Señor porque todos nosotros hemos entendido que esto es hechura de Dios, no es algo hechura de nosotros. So this evening, we're going to also try to make sure we have better understanding of what God has already taught us. Entonces, en esta noche, queremos tener una mejor comprensión de lo que el Señor nos ha enseñado. The Columbia program has been so unique, and God is revealing so many things that we need to stop and make sure we digest and really be able to absorb it. El programa de Colombia ha sido algo tan fantástico que es necesario detenernos cada cierto tiempo para digerir aquello que hemos estado recibiendo, que Dios nos ha enseñado. And I believe it's been almost 2 years or over 2 years this has been going on. Y esto va, lleva 2 años, casi 3 años. And since God has given us to the chance to meet weekly. Y desde que el Señor nos ha dado la oportunidad de reunirnos semanalmente. So we need to have the Spirit of God to utilize the time He's given to us to make sure we have proper and adequate understanding. Necesitamos asegurarnos que el aprendizaje que hemos recibido, que tenemos, que en este tiempo haya sido una buena utilización del tiempo que Dios nos da. And while we do this from time to time, please. Y mientras hacemos esto de tiempo en tiempo, por favor. If there is any area or any topic. Si hay cualquier área o cualquier tema. That you want us to go back and try to explain more or to bring understanding with PowerPoint, please. Feel free. Respecto del cual ustedes quieran tener una comprensión mayor o quieran que nosotros expliquemos, que presentemos un PowerPoint, por favor, siéntanse en la libertad. So this evening we're going to have Pastor Charles again pick one of those topics and give us the PowerPoint from the Spirit of God. Entonces, en esta noche tendremos de nuevo al Pastor Charles compartiendo con nosotros una de estas enseñanzas del Espíritu de Dios. The PowerPoint is given so that you can go and read it if you don't want to hear it, or be able to send it to people who will also read it. La elaboración de este PowerPoint tiene el propósito de que si usted no lo quiere leer, pero si quieren compartirlo después con otras personas, usted lo puede hacer. But before I call on Pastor Charles, I just want to look at the scriptures that our beloved Pastor Anora gave us. Pero antes de que vayamos con lo que nos va a mostrar el Pastor Charles, quiero que nos devolvamos sobre la palabra que nos trajo la Pastora Anora. And when you look at that, Luke 8, verse 10, cuando miramos Lucas 8, versículo 10, Pastor Charles. I want to ask a question there because that explains everything, the whole parable. Yo quiero hacer una pregunta allí porque allí se explica prácticamente toda la parábola.
If you see where he said, to you, to us, it has been given to know the mysteries of the kingdom of God. Y dice, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios. And we know that to whom much is given, much is also expected from him. Y sabemos que aquel a quien mucho se le da, mucho se espera de él. And that is the essence of this very Columbia teaching, so that we do not lose what God has already given us. Y esa es la esencia de lo que se está llevando a cabo aquí en Colombia para que nosotros no perdamos lo que Dios nos está dando. But one does not lose what's given to him if he understands what it is and does it. Pero una persona no pierde aquello que le ha sido dado si esa persona lo entiende y lo lleva a cabo. And this very verse 10, should make all of us to examine ourselves very carefully. Y este versículo 10 nos debe servir a todos para examinarnos muy cuidadosamente. He said, look at there, go follow that. But to the rest, it is not given. Y siguiendo en la lectura dice, pero a los otros no les es dado. Many of us will still understand the word of God in parables. Les he dado es por parábolas. And that is what God has been teaching us so that we can understand it in the spirit. Pero a nosotros nos ha sido dado para que lo entendamos en el espíritu. The word of God or the letter of God is the spirit of God. La palabra de Dios es el espíritu de Dios. And if you want to understand it, you must understand and do it in the spirit. Es para que lo entendamos y lo hagamos en el espíritu. Now let me ask you this. When he said that seeing they may not see. Y viendo no ven. Who are those who do not see? Maybe ¿quiénes son aquellos there? Que no ven? I have just one or two simple questions when we move on. Tengo solo una o dos preguntas muy sencillas y seguiremos adelante. Who is the one who sees but yet does not see? ¿Y quién es aquel que viendo no ve? We just read this and I only took one verse. Acabamos de leer esto y solo se necesitó un versículo. Nobody knows why they see they're shown to them, but still they don't see it. Because they are not illuminated by enlightened by the Holy Spirit that explains. I mean, it's there. The Holy Spirit is saying, I have very glad for them to see, but yet they don't see it. They are looking at it, but they don't see it. Ellos están allí frente a esto, pero no lo ven. Son los que lo escuchan, pero no lo siguen o no hacen la palabra. Are the ones who listen to him, but they don't follow him. They don't do what the word says. They don't do what the word says. These are the ones, even though they hear the word, they see what God is saying, but they still remain in sin. God bless you, Pastor Pedro. Sí, Pastor Pedro, son los que no lo hacen y permanecen, que están aún viendo. Brothers and sisters, do not mind what any human being is telling you. Hermanos y hermanas, no les preocupe lo que cualquier ser humano les esté diciendo. One who is in sin is blind. Una persona que está en pecado está ciega. Is blind because sin is darkness and it blinds the eye. Está ciega porque el pecado es oscuridad y oscurece la visión. That is why the first ones will have the message on the wayside immediately. The devil came and took it away from them.
Es por eso que ese que primero escuchó la palabra ya lo vino inmediatamente y le robó la palabra. Those who fell on their rock, they couldn't make it because they didn't have root, because they didn't have the foundation. Sin was still them. That's why they couldn't grow. Y el que cayó en la roca no tenía raíz porque ellos empezaban, no les dejaban ver más allá. And those who fell among the thorns were also those who were choked by the things of this world, which is sin, and they could not make it. Los que cayeron entre espinas se vieron envueltos en el pecado y no pudieron ver. And that is why Jesus Christ. That is why Jesus Christ told the Pharisees that, look, you think you can see. Well, yeah, you don't even know you are blind because you don't even see the spirit, what the spirit is saying. Y ustedes creen que ven, pero son ciegos porque no ven lo que el Espíritu les está diciendo. John 9, verse 39 to 41, please. Juan 9, 39 al 41, por favor. John 9, 39 to 41. Yes, sir. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, ¿por qué decís vemos? Vuestro pecado permanece. Amén. Amen. If you look at 39, Pastor Charles. Si miramos el versículo 39, Pastor Charles. For judgment I have come, that those who do not see. Para juicio he venido, para que aquellos que ven sean. They may see. Those who stop sinning, they may see. Para que ellos sí, los que deciden dejar de pecar puedan ver. But those who do not want to listen and are wise in their own eyes, they remain in sin, they are blind. Escuchar y son ciegos en su propia opinión, se quedan ciegos. Son sabios en su propia opinión, se quedan ciegos. That is why Jesus Christ said that anyone who walks in sin or in darkness does not even know where he's going. Por eso la palabra de Dios dice que aquel que está en pecado está en la oscuridad y no sabe por dónde anda. John 12, 35 to 36, please. Juan 12, 35 al 36, por favor. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco más, por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue, y se ocultó de ellos. Amén. Amén. Verse 35 tells us, he said, a little while longer, the light is with you. El versículo 35 nos dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. For our own present, for our own situation at this point. For our own support in this point? No, we were talking about those with Christ, but for us right now. Para nosotros ahora. What is this light that Christ is talking about? ¿Qué es esta luz de la que está hablando Cristo? Because he said there, walk while you have the light. Porque dice, aún por un poco esta luz entre vosotros. In our own circumstance right now, what does that mean? En este momento, ¿qué quiere decir? Su presencia en la tierra. His ellos. Presence on earth. With them. No, forget about his presence. For us right now, what does he mean? The para light. Para nosotros en este momento, ¿qué es la luz? Walk while you have the light. What, sorry? Walk
Why you have the light? ¿Para qué tenemos esa luz ahora? Don't worry about Christ. What is his light? No nos preocupemos por Cristo. ¿Qué es su luz? Su palabra que nos guía. His word that guides us. This word that guides us. Any other? ¿Alguna otra idea? La luz el Espíritu Santo que nos enseña. The Holy Spirit that teaches us. No, I keep telling you people, forget about that. Walk while you are in the light. What now you have breath in you? What? Sorry? Okay, my sister. Do whatever God has asked you to do now that you have this breath. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos ahora que tenemos esta luz? We cannot wait for tomorrow or any time because darkness may overtake us. No podemos esperar a mañana ni más tarde porque se vendrá encima. And that's why he said, whoever walks in darkness does not know where he's going. Por eso dice que el que anda en tinieblas no sabe dónde va. If there is anything in us still remaining that keeps us from perpetuating the will of God. Si hay algo en nosotros que evite que nosotros podamos perfeccionar la voluntad de Dios. The light of Christ is shining on us right now. We must do it to perfect that. Otherwise, darkness may overtake us. La luz que brilla en nosotros nos debe guiar a perfeccionar esto. De lo contrario, vendrán las tinieblas. And that is why if you go back to that Luke 8, verse 10 again. Por eso si volvemos a Lucas 8:10. And that one tells you there, look at the bottom and say that, and hearing, the problem is hearing, these people do not understand. Y oyendo, no entiendan. Hearing, they don't do what? Oyendo, no hacen qué? God's will? They don't do God's will, they don't obey. Ellos no obedecen, no hacen la voluntad de Dios. Many of us, I'm talking maybe myself, we hear a lot every time, but the problem is for us to obey what we hear. Muchos de nosotros oímos, lo digo por mí también, oigo muchas cosas, pero ¿qué tanto de lo que oímos que el Señor nos manda obedecemos? So that is why even Pastor Anora, when he was praying, was saying that we should be doers. You know, not only just hearers, but doers of the word of Entonces, God. Entonces también la Pastora Anora nos hacía ver que debíamos ser hacedores, no solamente oidores de la palabra. So God has given us a lot in this very Columbia group. I give him praise, but now for us to do it. Entonces el Señor nos ha dado muchísimo aquí en este programa de Colombia, pero es ahora tiempo para que nosotros lo pongamos por obra. And with that, I call on Pastor Charles. Mucho, mucho, mucho gracias, everybody. God bless all of you. Y con esto le paso la palabra al Pastor Charles y le doy muchas, muchas gracias a todos ustedes. Amén. Amén, and amén, and amén. Amen, amen, amen. Today we are going to look at the PowerPoint of the message of July 26th. Hoy vamos a ver el PowerPoint del mensaje de julio 26. The message of July 26th. El mensaje de julio 26. Dealing with the dangerous enemy within us. Que tiene que ver con el enemigo peligroso que hay dentro de nosotros. That message focused on when does our desire. Esta enseñanza se enfocó en cuando nuestro deseo becomes sin. In the sight of God. Se convierte en pecado a los ojos de Dios.
So we looked at James chapter 1, verses 13 to 15. Vimos Santiago 1, versículos 13 al 15. James 1, 13 to 15. Santiago 1, del 13 al 15. ¿Pastora Nora? Sí. Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga... Problemas con internet, con mi... Tranquila. ¿Quiere que lea? Sí. Pues sí, sí, por favor, mi pastora. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amen. Amen. So that is the desire within us. Entonces ese es el deseo dentro de nosotros. We are tempted when the desire within us draws us away and makes it to become sin. Somos tentados cuando esto nos arrastra de, y nos aleja del Señor. So we are required to be aware of this enemy that leads. Yes. Se requiere de nosotros que estemos conscientes de la presencia de este enemigo. This enemy lives in us and we need to overcome it. Este enemigo vive dentro de nosotros y debemos vencerlo. If we do not overcome it, God will hold us responsible for it. Y si no lo vencemos, Dios nos va a contar por responsables por eso. As we just read from James 1, if we don't control that desire, it will lead to death. Sí, como leímos en Santiago 1, del 13 al 15, no controlamos esto nos llevará a la muerte. It will lead to spiritual death. Nos llevará a la muerte espiritual. So we should be very careful how we live our lives as believers in Jesus Christ. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué manera vivimos nuestra vida como creyentes del Señor Jesucristo. Another scripture that explains this desire is 1 John 2, 15 to 17. Otro versículo que enseña esto es 1 John 2. Primera de Juan 2. 1 John 2, 15 to 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Pastora, no tenemos pantalla de lo que comparte el pastor. Ah, ok. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amen. 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 Everything sinful in these verses is speaking about lust. Todo lo que en estos versículos habla de pecaminoso se está refiriendo a la lujuria. Lust of the eyes. La lujuria de los ojos. Lust of the flesh. La lujuria de la carne. Lust of the heart, the pride of life. La lujuria del corazón, el orgullo de la vida. So when the desire of our mind or our heart moves from looking to lustful, we now have an extreme desire. Cuando en nosotros se trastea eso de solo mirar
para anhelar, desear, entonces allí nosotros estamos pasando a lo que es lujuria. There is no problem to look. No hay ningún problema en mirar. But when the look becomes lustful, then there is a problem. Pero cuando el mirar se convierte en lujuria, en pecado, ahí ya hay problema. When the look becomes an extreme desire, I must get that car, I must get that woman, I must get that house, that is lust. Cuando ese deseo se convierte en algo pecaminoso, cuando yo digo, yo tengo que conseguir ese carro, yo tengo que tener a ese hombre, yo tengo que, ahí es pecado. So that desire is in my mind. Ese deseo está en mi mente. And I need to bring my mind to where the Holy Spirit can control my mind. Y yo tengo que traer mi mente a aquel lugar donde el Espíritu Santo puede controlar mi mente. How do I now make sure that the Holy Spirit controls my mind? ¿Cómo me aseguro entonces de que el Espíritu Santo controla mi mente? That was what Dr. Emeka was just talking about now. De eso era lo que el Dr. Emeka estaba hablando hace un rato. These people see, but they can see with their eyes, but they really cannot see spiritually. Esas personas que se mencionaban en la palabra podían ver, pero la verdad no veían espiritualmente. They can hear, but they don't understand. Podían oír, pero no entendían. The way we know that they cannot see and they cannot understand. Como nosotros podemos saber que ellos no podían ver y que no podían entender. Because they don't do what is right. Es porque no hacían aquello que era lo correcto. So to get a spiritual mind, we must first leave all sinful ways. Entonces, para nosotros poder tener una mente espiritual, debemos primero dejar todos los caminos pecaminosos. No one can have a spiritual mind unless they die to sin. Nadie puede tener una mente espiritual a menos que haya muerto al pecado. Whoever is born of God is supposed to be as God is. Quien quiera que sea hijo de Dios debe ser como Dios es. It means that we should have the same mind, the same desire that God has. Significa que debemos tener la misma mente, el mismo deseo que Dios tiene. God does not sin. Dios no peca. So if we are born again, we should not sin. Entonces, si nosotros somos nacidos de nuevo, no debemos pecar. Jesus told us that whoever is born of the Spirit is spirit. Jesús nos dijo que cualquiera que es nacido del Espíritu, Espíritu es. That's why he said, don't marvel that I said you must be born again. Y por eso dice la palabra, no maravilléis de que os diga que debéis nacer de nuevo. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amen. So Amen. That which is born of God, spirit, is God, small g, small God. Entonces, aquel que es nacido del Espíritu es un Dios con minúscula. So, if we are born again of God, we should have the same mind of God. Así que si somos nacidos de Dios, debemos tener la misma mente que Dios. We should have the same desire as God. Debemos tener el mismo deseo que Dios. 1 John 2:6. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. He who says he abides in him must walk like Christ walked. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Christ did not sin.
Cristo no pecó. Christ controlled his desires. Cristo controló sus deseos. And he always said he only wants to do the will of his Father. Él siempre quería hacer solamente los deseos de su padre. He only wants to do what his Father is doing. Él solo quería hacer lo que debía hacer a su padre. So if we are doing what the Father is doing, we will not sin. Entonces, si nosotros estamos haciendo lo que el Padre está haciendo, no pecaremos. Our desire will not conceive and become sin. Nuestro deseo no concebirá y dará a luz el pecado. Now, it's important that we must know that only God knows what is sin or what is not. Es importante que nosotros sepamos lo que Dios considera que es pecado y lo que no. Because the desire is in our heart. Porque el deseo está en nuestro corazón. When it becomes sin, only God that can see our heart knows. Y solo Dios puede saber cuándo se convierte en pecado, porque él conoce nuestro corazón. So when does desire become sin? ¿Cuándo es que el deseo se convierte en pecado? When do we cross the line? ¿Cuándo cruzamos la línea? Only God knows. Solo Dios sabe. Because we're going to look at it. Remember, Jesus said, if a man looks at a woman to lust after her in his heart, he has committed adultery. Porque recuerden ustedes lo que el Señor dijo, que cuando un hombre mira a una mujer para desearla en su corazón, ya ha pecado. That is in the heart. Eso está en el corazón. And only God knows what is in the heart. Y solo Dios sabe qué hay en el corazón. So to avoid taking chances, everything that displeases God, we must kill it today. Entonces, para evitar darle lugar a cosas que no complacen al Señor, debemos llevar a morir eso. We must rule over everything that debemos will cause us to sin against God. Debemos regir sobre todo aquello que nos pueda causar desobedecer a Dios. So we must rule over our minds. Debemos regir sobre nuestra mente. Avoid anything that looks like sin immediately. Evitar todo lo que se ve como pecado inmediatamente. If we cannot control our desires and appetites, why should God trust us with other things? Si no somos capaces de lidiar y gobernar nuestros deseos y nuestros apetitos, ¿cómo va el Señor a encomendarnos otra cosa? We do have desires from time to time. Nosotros tenemos deseos de tanto en tanto. To have a desire is not a sin. Y tener un deseo no es un pecado. But when that desire controls me, then it becomes a sin. Pero cuando ese deseo me controla a mí, se convierte en pecado. When that desire rules over me, it becomes a sin. Cuando ese deseo gobierna sobre mí, se convierte en un pecado. Remember in Genesis 4, verse 7. ¿Recuerdan ustedes Génesis 4, versículo 7? The Bible says that Cain was not very happy. La Biblia nos cuenta que Caín no estaba muy alegre. Genesis 4, 7. God says that Cain was not happy. Génesis 4, 7, la Biblia nos dice que Caín no estaba contento. And let's look at what God said to Cain. Y miremos lo que Dios le dice a él. Genesis 4, 7. Génesis 4, 7. Okay, let's actually look from 6 to 7. So we'll see. Vamos a leer versículos 6 y 7. Amén. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo,
y tú te enseñorearás de él. Amén. Amén. So God was actually warning Cain with James 1, 13 to 15. Entonces allí el Señor está uniendo a Caín con Santiago 1, del 13 al 15. He said, sin is tempting you as a desire in your heart. Porque dice, el pecado te está tentando como un deseo en tu corazón. Don't let that desire draw you away from me. No permitas que ese deseo te aleje de mí. Sin is lying at the door of your heart. El pecado está a la puerta de tu corazón. And it wants to take control over you. Y quiere gobernarte a ti. Do not let it rule over you. No le permitas gobernarte. That is how we begin the process of having a spiritual mind. Esa es la manera como empezamos a tener una mente espiritual. When we say that no sin will rule over us. Cuando decimos que ningún pecado nos gobierna. Only the Spirit of God will now lead us. Solo el Espíritu de Dios nos guiará, nos guiará ahora. We don't concede to the thoughts and desires of our minds. No cedemos a nuestros pensamientos y los deseos de nuestra mente. Remember, in Matthew 6:21. Recuerden ustedes en Mateo 6:21. Jesus said that where your treasure is, that's where your heart, that's where your desire is. La Biblia nos dice que allí donde está nuestro corazón, de nuestros deseos, allí está nuestro tesoro. So if temptation and desires come to us and take our heart away from God. Entonces, si los deseos vienen a nosotros y se apropian de nuestro corazón, our treasure is no longer God. Ya nuestro tesoro deja de ser Dios. Then we can always sin against God. Y podremos entonces siempre terminar pecando en contra de Dios. Because to get that new car is more important to me than eternal life. Porque conseguir ese carro nuevo es mucho más importante para mí que la vida eterna. So I desire that car and I will do anything to get that car. Entonces yo deseo ese carro y haré lo que sea para conseguir ese carro. Even if it offends God. Aún si con eso ofendo a Dios. So if in my heart I make my plans of how to steal the car. Entonces si en mi corazón yo hago planes a ver cómo me robo ese carro. I plan it out in my mind in my desire. Yo lo planeo en mi corazón, en mi deseo. Even when I don't physically go to steal the car. Aún cuando yo de manera física no vaya y efectivamente robo ese carro. Because something else has happened that has stopped me from stealing the car. Porque hay otra cosa que me ha impedido ir a robar ese carro, pero yo ya lo pensé. Then the desire for that car has ruled over me. Entonces el deseo por ese carro me ha gobernado. And that's what we call extreme desire. Y esto es lo que nosotros hemos denominado deseo extremo. Temptations will come. Las tentaciones vendrán. But how we handle them is what matters. Pero lo que importa es cómo lidiamos nosotros con esas tentaciones que llegan. In James 1:14. En Santiago 1:14. He says, but each one is tempted when he is drawn away. Dice que cada uno es tentado cuando es arrastrado por su propia concupiscencia. Drawn away from God. Arrastrado de donde está Dios. And then enticed. Y entonces es engañado. So how do we get enticed? Entonces, ¿cómo es que nosotros somos engañados? When the desire draws us away from God.
cuando el deseo nos aparta de Dios. It controls us so much that we cannot hear the word of God. Nos controla de tal manera que no podemos oír la palabra de Dios. Like the scripture Pastor Nora brought. Como el versículo que trajo, la porción que trajo la pastora Nora. In Luke 8:10. En Lucas 8:10. They were hearing, but they would not understand. Ellos estaban escuchando, oyendo, pero no entendían. Because their desire has overtaken them. Porque su deseo los había tomado. Then, how does desire conceive? Entonces, ¿cómo es que el pecado concibe? Is when we allow ourselves to be ruled by that desire and we lose control. Es cuando nosotros nos permitimos a nosotros mismos ser gobernados por ese deseo y perdemos el control. We lose our common sense. Perdemos nuestro sentido común. We get to the point of no return. Y llegamos a ese punto de no regreso. And that is the point to watch for. Y ese es el punto que debemos evitar. That is the origination point. Es el punto the starting point. El punto de comienzo. And that's why Jesus said in Matthew 26:41. Y por eso Dios dijo en Mateo 26:41. Jesus said we should watch. Dijo que nosotros debemos prestar atención, velar. Watch and then pray, lest you enter into temptation. Velar y luego orar para que no entremos en tentación. Watch that the desire does not conceive and become sin. Velar que el deseo no conciba y se convierta en pecado. Do not let your flesh overpower the spirit. No permitan que la carne le gane al espíritu. Now, let's look at the verse before verse 13, James 1:12. Santiago 1:12. James 1:12. Santiago 1:12. In Spanish? Please. Oh, sorry. I'm so sorry. The That's Spanish funny. Is done. I'm sorry. Okay. Lea pastora. Yo iba a empezar a orar en lenguas. Amen. I was going to start praying in yes. tongues. That would be good. Hallelujah. Amen. Dice Santiago 1:2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. So, that's the same thing Jesus is telling us. Watch and pray. Entonces, eso es lo mismo que Dios nos está diciendo. Velar y orar. That you do not get into temptation. Para que no caigas en tentación. And be overcome by the temptation. Y seas vencido por la tentación. And sin against God. Y pequeños en contra de Dios. The point of transformation. El punto de la transformación. Is when we resist the temptation. Es cuando nosotros resistimos la tentación. Watch and pray that you do not fall into temptation. Velar y orar para que no caigáis en tentación. When you overcome the temptation, you will get eternal life. Cuando nosotros logremos vencer ese pecado, entonces tendremos la vida eterna. Therefore, an extreme desire is very dangerous. Un deseo extremo es muy peligroso. When it overtakes us, God sees it as sin. Cuando nos sobrecoge, nos vence, Dios ve eso como un pecado. Even if we don't commit the sin in the physical. Aún si nosotros no llevamos a la práctica, no cometemos físicamente el pecado.
An extreme desire is the desire that so overwhelms and controls us. Un deseo extremo es ese que nos sobrecoge y nos gobierna de tal manera. That unless something external to us happens, que a menos que algo externo a nosotros suceda, we will fulfill that desire. Nosotros vamos a cumplir eso que, ese deseo que tenemos. And that's why Jesus said in Matthew 5:28. Y por eso el Señor dijo en Mateo 5, Matthew 5, 28. Yes, 28, yes. Mateo 5:28 dijo. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te... Amen. Solamente el 28. Amen, amen. 28. If whoever looks at a woman to lust for her. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. It didn't say whoever looks at a woman has committed adultery. No dice cualquiera que mira a una mujer ya adulteró con ella. Whoever looks at a woman and allows that desire, that temptation to form and conceive, then becomes sin, that person has committed the sin. Entonces, si una persona, un hombre que mira a una mujer y permite que ese deseo se convierta en pecado, ya adulteró con ella su corazón. This is not just about a woman. Esto no se trata solamente de una mujer. Whoever says what they are not supposed to say. Cualquiera que dice lo que se supone que no debe decir. And in their heart, they have formed that hatred for that person in their heart. Y en su corazón han formado ese odio por. Has already committed the sin. Por esa persona ya han cometido ese pecado. That's why the scripture says that if you hate your brother, you are a murderer. Por eso las escrituras nos dicen que si nosotros golpeamos a nuestro hermano, ya eres un asesino. Because in your heart you have killed a person, even though you did not physically kill them. Porque en tu corazón ya han matado a esa persona si físicamente no la hayan matado. If you hear that that person is dead, you rejoice. Si tú oyeras que esa persona se ha muerto, te regocijarías. When you rejoice, you in your heart you actually killed the person. Pero tú en tu corazón de hecho has matado a esa persona. That is what Jesus is warning us about. Y eso es lo que Jesús nos está advirtiendo. God has never taken away our ability to make a choice. Dios nunca nos ha quitado la habilidad para hacer una escogencia. If we say we are God's children, but do not control our choices, we are deceiving ourselves. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero no estamos controlando nuestras escogencias, entonces estamos mintiendo. Matthew 5:28 says, Jesus said, whoever looks at a woman to lust after her. Mateo 5:28 dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Jesus will not control our lust. Jesús no va a controlar nuestra codicia. The Spirit of God will not control our lust. El Espíritu de Dios no va a controlar nuestra lujuria. We are the ones who will make a commitment in our heart that we will not go beyond looking. Sino que nosotros debemos hacer un compromiso con nosotros mismos de que no vamos a pasar más allá de mirar. Let's look at a case study of David and Bathsheba. Entonces miremos el caso de David y Betsabé. David and Bathsheba, 2 Samuel 11, verse 1 to 4. Segunda de Samuel 11. 2 Samuel 11, 11 es, 1 to 4. Del 1 al 4. Segunda de Samuel 11, del 1 al 4. Aconteció al año siguiente
en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. 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 So, verse 2, David looks and saw the woman. En el versículo 2, David se levanta y ve a la mujer. He saw a woman that was beautiful. Vio a una mujer la cual era muy hermosa. If he stopped at that point, he wouldn't have committed any sin. Si él se hubiera detenido en ese punto, no habría cometido ningún pecado. That verse 2 can apply to anything, not just a woman. Y ese versículo se puede aplicar a cualquier cosa, no solamente a una mujer. It may be something you want to say, but you know you should not say it. Puede ser algo que tú quieras decir, pero que sabes que no debes decir. You know it will offend God, but you continue. Tú sabes que eso va a ofender a Dios, pero tú continúas. There was nothing wrong or sinful in David seeing the woman. No hay nada pecaminoso en que David hubiera mirado a una mujer. But what David did with what he saw is the problem. Pero lo que David hizo con lo que vio, eso fue el problema. If the Spirit of God is in us and we allow Him to lead us, we will not continue to look. Si el Espíritu de Dios está en nosotros y le permitimos que Él nos guíe, entonces no vamos a pecar. Even if David had been blocked from committing the act, aún si David hubiera sido bloqueado de cometer ese acto, he had already committed adultery in his heart. Él ya había cometido adulterio en su corazón. That is why the scripture says that we should not be angry and sin in our hearts. Por eso las escrituras nos advierten que no debemos enojarnos y pecar en nuestro corazón. Scripture is not saying that we cannot look, that every time we look it is a sin. Las escrituras no dicen que cada vez que miremos a alguien eso va a ser pecado. It's not saying that anytime we're angry, it is a sin. Ni tampoco dice que cuando nos airemos, cuando nos enojemos, eso sea pecado. It is when our anger cannot be controlled by us. Es cuando nuestra ira no puede ser controlada por nosotros. And the anger now controls us. Y es la ira la que nos controla. Then it becomes a sin. Entonces se convierte en pecado. Let's look at Ephesians 4, 26 to 27. Ephesians 4, 26 and 27. Ephesians 4, 26 and 27. Ephesians 4, versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Amen. Amen. When we do not address the anger, then we give room to the devil. Cuando nosotros no enfrentamos ese enojo, allí es cuando se lo entregamos al diablo. When we do not immediately resolve the anger, cuando nosotros de manera inmediata no resolvemos nuestra ira, then we have sinned against God. Entonces, hemos pecado en contra de Dios. Now, it's very interesting because anger leads to malice. Es muy importante porque la ira conduce a la malicia. When you are angry, you begin to remember the things the person did before that you should have forgiven.
y empiezas a recordar cosas que esa persona hizo antes de que tú lo hubieras perdonado. This happens with husbands and wives a lot. Eso pasa mucho entre el esposo y la esposa. Your husband does something to you now. Tu esposo te hace algo a ti ahora. You get so angry. Y tú te enojas tantísimo. You remember all the things he did 2 years ago. que tú recuerdas todas las cosas que él te hizo hace 2 años. And your anger now becomes sin. You now let the enemy, the devil, can come in. And you say the things you shouldn't have said. And in your speech, the love of God has gone. Porque de tu hablar se ha ido el amor de Dios. The Spirit of God has gone. El Espíritu de Dios se ha ido. That's why we need to be born again. Por eso es que nosotros necesitamos ser nacidos de nuevo. And allow the Spirit of God to lead us. Y permitir que el Espíritu de Dios nos guíe. 1 John 3:15. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Amén. Amen. How can somebody who hates his brother become a murderer? ¿Cómo es posible que alguien que aborrezca a su hermano se convierta en homicida? Because that person that hates has already in their heart killed the person. Es porque esa persona que odia en su corazón ya ha matado al odiado. And God says the person will not get eternal life. Y Dios dice que la persona no va a tener vida eterna. This is very serious. Esto es muy serio. And we must take it as serious as Jesus is taking it. Y debemos tomarlo tan serio como Jesús lo toma. Who can then do what we are talking about? ¿Quién puede entonces hacer de lo que estamos hablando? Only the person who is walking with the Spirit of God. Solo la persona que está andando con el Espíritu de Dios. Remember at the beginning, Dr. Emeka looked at John chapter 9. Recuerden que al comienzo el Dr. Emeka estaba hablando de Lucas capítulo 9. Verses 39 and 41. Versículos 39 y 41. Where Jesus was telling the Jewish leaders. Donde Jesús le estaba diciendo a los líderes that if they say they see, then they are still in sin. Because anybody who is still committing sin is walking in darkness. Porque cualquier persona que está cometiendo pecado todavía está andando en pecado. Because sin is darkness. Porque el pecado es oscuridad. You cannot walk in sin and expect the Holy Spirit to come and walk with you. No puedes estar en pecado y esperar que el Espíritu Santo venga también contigo. So, it's important for us to look at that foundation every day and every time. Entonces es muy importante que todos nosotros revisemos ese fundamento cada día y todo el tiempo. We are to examine ourselves to make sure we are walking in the Spirit. Debemos examinarnos cada uno y asegurarnos que estemos andando en el Espíritu. Galatians 5:24 and 25. Galatas 5, 24 and 25. 24 and 25. Galatians 5, 24 and 25. 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amen.
So unless we have crucified the flesh with its passions and desires, a menos que hayamos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, so the desires will not conceive and become sin. De tal manera que los deseos no conciban y se conviertan en pecado. The Spirit of God will not come in. El Espíritu Santo no vendrá a nosotros. And then lead us. Y no nos podrá guiar. So we can walk in the Spirit. Para que podamos nosotros caminar por el Espíritu. Another case study, as we begin to round up, is the case of Gehazi, the servant of Elisha. Y otro historia que vamos a mirar, otro caso, es el de Gehazi, que era el siervo de Eliseo. We handle that case from 2 Kings 5, 15 to 16 and 20 to 27. Segunda de Reyes. 2 Kings 5, 15 to 16 and 17, sorry, 20 to 27. The verse is not on the screen. Okay, no, we're not going to read the verse. Sorry. Yeah, my system is even misbehaving, but it's okay. Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you repeat the verse again slowly, and I repeat? Okay, Galatians chapter. Sorry. No, Galatians after Galatians. Galatians. Second Kings 5:15-16. Segunda de Reyes. As you make very small the screen and. Okay. Yeah, I just had a problem, but it's resolved. Hopefully now. Okay. Let me see if I can resolve that. Something just went. Okay. Can you see my screen now? No, not really. That is a super mini screen. Okay. Second Kings. You tell me the verse and I read it. Second Kings chapter 5. Verses 15 to 16. Y volvió. Segunda de Reyes 5, del 15 al 16. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda tierra sino Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. That is Naaman, Naaman. Ah, perdón. Okay, so you just read it, correct? Second Kings. Yes, chapter 5. So Second Kings, chapter 5. Yes. Verses? 15 and 16. 15 and 16. Yes, I have already read that. Okay, great. So let me go back to the slide. I wasn't planning to read it, but my system just went funny. So let me go back and see if I can get it. Mm-hmm. If I can get it again. Just give me 1 second. Slideshow. Okay, great. Great. You can see this screen now, yes, correct? Yes, now I can see. Okay, good. The spirit, that story is a story of the healing of Naaman. Este es la historia de la sanidad de Naaman. Gehazi, the servant of Elijah. Y el siervo Elisha, de, sorry. Y Gehazi, el criado de Eliseo. We just saw in verses 15 and 16 that Elisha said he wasn't taking any gift from the man. En el versículo 15 y 16, Eliseo ya había dicho que no iba a tomar ningún presente de este hombre. But Gehazi was enticed by desire to get the gifts. Pero Gehazi fue engañado por el deseo de recibir estos regalos. It became an extreme desire. Se convirtió en él en un deseo extremo. So to get the gifts, he now went and ran after Naaman. Y para conseguir esos regalos, él se fue corriendo detrás de Naaman. He disobeyed his master.
desobedeció a su amo. He lied against the Holy Spirit. Mintió en contra del Espíritu Santo. By telling the man that God sent him to come and get those things. Al decirle que su siervo, su amo le había enviado para que recibiera los regalos. And he thought he could hide from God. Y él pensó que se podía esconder de Dios. But the Spirit of God exposed him to Elisha the prophet. Pero el Espíritu de Dios lo expuso delante de Eliseo el profeta. And he destroyed his soul. Y él destruyó su alma. So we must avoid that kind of situation in our lives. Entonces nosotros debemos evitar ese tipo de situaciones en nuestra vida. No desire should control us to the extent that we are ready to lie against God. Ningún deseo debe gobernarnos al punto de que nosotros estemos dispuestos a mentir en contra de Dios. Another desire we should watch is concealed desire. Otro deseo que debemos nosotros estar pendientes de no caer en eso es el deseo concealed. Conceal is hidden, is inside us. Es oculto, escondido. But we are helped by the influence of others. El deseo escondido que es ayudado por la influencia de otros. I have a desire to do something evil. Yo tengo un deseo de hacer algo malvado. And I'm waiting to hear somebody, and once they tell me it's okay to do it, I go and do it. Y estoy esperando como que alguien me dé el empujoncito, que yo oiga que vaya, haga tal cosa, y yo salgo y lo hago. Because I know it is wrong. Porque yo sé que está mal. Sometimes somebody comes to you, they know they are going to tell a lie. Algunas veces alguien viene de ti y tú sabes que esa persona te va a decir una mentira. And they come to you to find out, is it okay to tell this lie in this way? Y vienen a ti y te dicen que si está bien decir esta mentira de esta manera. It's not going to hurt anybody. It is the government. The government has a lot of money. We can tell a lie. No le va a hacer daño a nadie. Eso es para contra el gobierno. El gobierno tiene mucha plata. Eso no le hacemos daño a nadie. The government has so much money. We can lie and get extra money from the government. El gobierno, nosotros podemos decir mentiras y sacar un poco más de plata del gobierno. And that friend now confuses you and says you, it's okay. After all, the government has been stealing our monies. Y ese amigo te convence, entonces dice, ay, sí, eso es verdad, el gobierno nos quita toda la plata, pues quitémosle también a él. They have assisted you for the lust to conceive. Ese amigo, entre comillas, te ha ayudado a dejarte influenciar. There are two case studies we looked at the last time. We are not going to read them. En este deseo escondido. Y los otros dos casos de los que hablamos la vez pasada. Prophet Balaam in Numbers 22:7-34. We will not read it. Del profeta Balaam de Números 22, del 7 al 34. He was being influenced by others to curse the children of Israel. Que él estaba siendo influenciado por otros para que maldijera a Israel. Even the Spirit of God had to come and tell him, don't do it. Y cuando el Espíritu de Dios le había dicho, no hagas eso. A donkey had to even speak to restrain him. Incluso tuvo que restringirlo para que no lo hiciera. Don't be influenced by others. No permitan que otros los influencien. Even if it's your spouse. Aun si es tu esposo o tu esposa. Don't listen to your spouse. No escuches a tu esposo o a tu esposa. If they are trying to get you to offend God. Están tratando de llevarte a que ofendas a Dios. The other case is Amnon, the son of David. El siguiente caso es Amnon, el hijo de David. 2 Samuel 13:1-14. Segunda de Samuel 13 del 1 al 14. That son of David wanted to violate his sister.
Ese hijo de David quería violar a su hermana. His desire overwhelmed him so much. Su deseo se le vino tan encima de tal manera. And then a friend of his came and just gave him a plan how to pretend he was sick so that he would commit the sin. Y vino un amigo y le hizo como la idea, el plan de lo que podía hacer si él se hacía que estaba enfermo. So we should not listen to confusing voices. Entonces no le escuchen a las voces que vienen a confundirles. There are two cases of what we looked at of people who did not listen to confusing voices. Y hay dos casos que vimos de personas que no escucharon a voces que les confundían. David in 1 Samuel 24:10 to 20. David en Primera de Samuel 24. And Micah. 10 al 20. Yes, and Micah in 1 Kings 22:13 to 14. Y Micah en Primera de Reyes 22 de 13 al 14. David was able to withstand the pressure from his friends. David pudo aguantar la presión de sus amigos. He could have killed King Saul. Él pudo haber matado al rey Saúl. They even told him that God has handed over your enemy into your hands. Él ya le había dicho que Dios me ha entregado a tu enemigo en tus manos. Those were confusing voices. Estas eran unas voces que le confundían. But David did not want to sin against God. Pero David no quería pecar en contra de Dios. The same thing with Micah in 1 Kings 22:13 to 14. Primera de Reyes 22:13. 1 Kings 22, verses 13 and 14. Maybe we'll look at that as we close. Versículos 13 y 14. ¿Y el mensajero, pastora? Sí. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Amén. Amén. You can see them encouraging him to prophesy like the other prophets. Ustedes ven como aquí a él lo están empujando que él profetice como los otros profetas. All the other prophets in the country are just saying that this evil is good. Ay, pero todos los demás profetas en el país están diciendo que esto que es malo es bueno. They're encouraging the government to pass unlawful laws. Y están animando al gobierno a que pasen leyes que no son conforme a lo que debe ser. But Micah said, I will not listen to you people. Pero él les dijo, no, Micaías les dijo, yo no les voy a escuchar a ustedes. It's only what the Lord, my God, tells me is what I will speak. Solamente lo que el Señor mi Dios me diga, eso es lo que voy a hablar. So we must make sure that we are such people. Entonces tenemos que asegurarnos que seamos de este tipo de personas. Finally, finalmente, when we don't rule over our desires, our minds will rule us and cause us to sin. Cuando nosotros no gobernamos sobre nuestros deseos, nuestras mentes nos gobiernan y nos llevan a pecar. We deceive ourselves and think we are free. But we are slaves of our desires. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que somos libres, pero somos esclavos de nuestros deseos. We need the Spirit of God to come in. Necesitamos el Espíritu de Dios venga y entre. And we need to crucify that enemy within. Si nosotros si queremos crucificar a ese enemigo que está dentro de nosotros. When he wants us to say or do something wrong, we tell that voice within to keep quiet.
cuando nosotros oímos esa voz de ese enemigo que nos dice que digamos o hagamos algo que no debe ser, sentamos la voz de ese enemigo. We want to walk by the Spirit. Porque queremos caminar por el Espíritu. Galatians 5:16-17, and we stop. Gálatas 5, del 16 al 17, y allí paramos. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Amen. So if we do that thing that God has been telling us, that's perfecting the fear of evil. Si nosotros terminamos haciendo perfecting the fear of God, sorry. Perfecting the fear of God. Sorry, can you please repeat the sentence? If we can perfect the fear of God. Si nosotros, if we can. If we can, if we stop doing evil. Si nosotros dejamos de hacer maldad, which is the same thing we just read, crucify the flesh and the passions thereof. Crucificar la carne y las pasiones. This is the same thing as repentance. Es lo mismo que el arrepentimiento. Acknowledge the sin that we are doing. Reconocer el pecado que estamos cometiendo. And stop doing it. Y dejar de hacerlo. Then we can control the voice, the enemy within. Entonces podremos controlar la voz del enemigo que está dentro. Amen and amen. 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 Thank you very much, Pastor.